Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Aquamarket. Bueno, amigos, como les había prometido, voy a tratar de grabar la mayor cantidad posible de trabajos que estemos haciendo por fuera de Aquamarket. Detrás de mí está este acuario de 2 metros por 70 por 70. Vidrio 19, va a ser 100% plantado. Tengo 5 pantallas Ultimate Nature System, la Titan. Y bueno, ahí tengo la roca, los troncos. Tengo aquí abajo de mí los sustratos de la marcada Aquasoil Amazonia. Tengo una base de Bacter 100 de filtración. Le hice un sump, 20 litros de Matrix. Tiene medias, tiene los reactores de CO2, tiene una bomba de 12.000 litros hora. Y bueno, vamos a ver cómo me queda este muchacho. ¿Cómo nos queda? Somos un equipo de trabajo. Que estén bien.
un boceto. La verdad no está fácil, las rocas están supremamente pesadas, entonces traté de hacerlo afuera antes de hacerlo allá dentro del acuario, como para tener una idea mejor de lo que quiero hacer. No sé si se alcanza a ver muy bien, voy a tratar de hacer unas tomas. Realmente esta roca pesa por ahí 60, 70 kilos aproximadamente, entonces tengo que trabajar con mucha precaución ahorita que comience. Bueno, ahí les voy mostrando más. Thank you.
Les cuento que hoy es el segundo día para este acuario de 2 metros 70 70. Hoy va a ser el día del plantado, les voy a mostrar cómo quedó el hardscape y bueno, algunas cosas del acuario para que lo miren. Y bueno, cualquier cosa, ya saben que en los comentarios nos lo hacen saber. Ya les voy a mostrar. Entonces, les recuerdo, este acuario es de 2 metros por 70 por 70. Tenemos esta roca que es como el punto focal del acuario, esta roca central. Es una roca de más de 60 kilos. En este momento que le estoy hidratando un poquitico el sustrato, ya vemos que aquí hay una capa de agua para arrancar a plantar. Tenemos espacios con muy buena sombra que le da más naturalidad a todo el diseño, hasta de acá. Y bueno, ese es como el diseño por este lado. Este es un acuario panorámico que tiene visual por ambas partes. Acá está Cristian, nuestro compañero, organizando las anubias. Aquí tenemos anubias cofifolia y anubias nana petit de muy buena calidad. Acá tengo todas las plantas de tallo que luego les muestro. Y por acá tengo las tapizantes. Aquí tengo Leucaris acicularis mini. Y por acá tengo Liliopsis brasiliensis, Staurogyne repens. Por acá tengo un poquito de Montecarlo, pues con las de tallo. Y este es el segundo lado del acuario, bueno, el lado complementario, donde se protagoniza un poquitico más la madera y obviamente pues también esa roca que es perceptible desde cualquier ángulo. Les hago un repaso aquí de la filtración. Filtración mecánica, biológica, acá están todos los reactores, las bombas y ese de la esquina del lado izquierdo va a ser el refugio. Por acá tengo el UV. Por allá la osmosis inversa y la iluminación son estas Titan, Ultimate Nature System Titan. Las tengo todas así desorganizadas porque necesito espacio para plantar. Acá están los ball socket join o las entradas de agua, las de acá, las secundarias y las terciarias. Por allá está el overflow de desagüe y acá está toda la parte de desagüe, lleno automático, vacío automático, etcétera.